La administración de Maduro decidió en diciembre de este 2023 ponerle el ojo nuevamente al estado petrolero del Zulia, una región donde, a pesar de ser emblema de la Venezuela saudita, es también territorio del mayor desastre ambiental de apagones, hambre y crimen organizado. Este es nuestro cuarto y último informe de nuestro especial Venezuela quiere cambio. Este 2024 es clave para Venezuela. Ahorita no hay, pero llegará el día, porque con lucha y luchando se puede. Tras vivir durante más de una década la peor crisis económica para un país sin guerra, debido a la debacle de petróleos de Venezuela, PDVSA, la principal industria del país. Siempre me impactó que Venezuela vivía un cierto nivel de ilusión de un ingreso petrolero artificial, y eso fue modelando la manera de pensar de los venezolanos. ¿Será el año del renacer petrolero, dado el anuncio de inversiones en el sector y la flexibilización de las sanciones internacionales por parte de los Estados Unidos? Hemos llegado a importantes acuerdos para inversiones, para la seguridad energética de gas y desarrollo petrolífero. O la desaparición de PDVSA, mantenida, según algunos expertos, a punta de pañitos de agua tibia. Nos encontramos en este momento en Cabimas. Lo que ven es parte del lago de Maracaibo, aquí en el estado Zulia, donde, como pueden observar, hay una serie de instalaciones petroleras totalmente canibalizadas, desmanteladas, que han servido de soporte para algunos pescadores. En el Zulia se produce el 80% del petróleo del país, de allí que es símbolo de la llamada Venezuela saudita y que hoy muestra su peor cara. Y le mostramos en detalle. Justo debajo de una de las plataformas petroleras aquí en Cabimas, observen ustedes realmente las condiciones de estas tuberías que eran las encargadas en tiempos de bonanza petrolera de, por supuesto, llevar o extraer el petróleo y el gas que está debajo de estas aguas. Piezas desprendidas y escaleras vandalizadas que no conducen a ninguna parte. Pero sí a un gran riesgo debido a la acumulación de gases, derrames petroleros, la severa contaminación y los apagones. Viste, esto, este chatarrero, esto es una maldad, esto es, no sé, como te digo, una pesadilla. Joan es pescador. Nació en esta tierra, donde con sus propios ojos vio cómo esta industria se convirtió paulatinamente. Te parabas allá en la orilla y veías el poco de luces de todas las instalaciones petroleras alumbraditas, todo. Ya no, te paras en la noche y no ves nada ya. Es un territorio fantasma. Y segundo, te sentías seguro. Incluso había muchas lanchitas de
desde el gobierno, cuidando, ¿me entiendes? Y no solamente cuidaban las instalaciones, sino que nos cuidaban a nosotros también. Venezuela en el 2002 producía 3,3 millones de barriles diarios de petróleo. Era tanto así que yo tenía un amigo ficha blanca que él todos los años él agarraba cada vez que le daban las utilidades, él cambiaba de muebles, cambiaba de aire, como si nada. Y fue el mayor exportador de petróleo, lo que le traía al país ingresos por casi $1 billón anuales, que ni en sueños forman parte del presupuesto actual, que apenas alcanza a $20.500 millones, con supuestamente 77% de inversión social. Sí, marqué 50. Haber decidido como Estado venezolano reservar la actividad primaria solo para el Estado y con ello, en mayo del 2009, tomar los activos de 78 empresas que eran las que prestaban servicios 24 horas, 365 días del año y mantenían la producción en el lago de Maracaibo, eso es parte del problema. Y que comenzó a desplomarse a partir del 2015, también por los malos manejos de dinero, la corrupción, el desconocimiento, la politización y desacertadas decisiones. Estamos listos con pulmón propio, con esfuerzo propio y con los brazos de la clase obrera petrolera para lograr la meta de 1.500.000 barriles de producción en los próximos meses gracias a la ley antibloqueo. Prometía Maduro en enero del 2021, luego de tener un año bueno, entre comillas, en que la producción del petróleo alcanzó casi el 1 millón de barriles diarios. Pero los números no mienten. 2020, 527.000 barriles por día, el peor desempeño. 2022, 716.000 barriles por día. Y 2023, 700.000 barriles, que reportaron ingresos cerca de los 3.500 millones de dólares, lo que no llega al 10% de lo que fue el ingreso petrolero normal del país en época de mayor bonanza. Todos dicen que no, que una bomba tiene una deuda, otra bomba tiene otra deuda, el resto no dicen más nada. Pues imagina, uno no puede dormir bien pensando, voy a echar gasolina, tienes que madrugar. Por ser un estado petrolero, una zona petrolera debería ser óptimo en gas, en petróleo. En gasolina. Como quien dice otra vez, la gente está, como decimos nosotros, compra nerviosa, bueno, surtido nervioso, porque es muy visible de que se están formando las colas otra vez. No sé en verdad cómo explicarte, cómo se siente uno de ver tanta impotencia que uno siente al respecto a esto, porque uno echa gasolina en el día a día para trabajar, yo trabajo refrigeración, sin gasolina ¿cómo trabajo? Maracaibo es la segunda ciudad más poblada de Venezuela. Allí conversamos con François Gaeletti, expresidente de la Cámara de Comercio, quien nos describe cómo está actualmente el panorama político-económico de la región. Que actualmente está dentro del gobierno de tendencia chavista, en cierta forma cambió la visión ideológica, pero no esa manera de redistribuir los recursos, que siempre fue un paternalismo todavía más exacerbado con la población, pero también esa visión de que el gobierno no necesita recurrir al sector privado porque con los recursos petroleros que tiene puede hacer cualquier política independientemente de la consecuencia que vaya a tener. En su criterio, esto ha permitido una toma de conciencia general que abre la puerta a otros sectores que dinamizan la economía sobre bases más sanas y reales. Piña, tamarindo. Ese sector ganadero, agropecuario, está debilitado. O sea, lo perjudicial fue que recurrieron mucho a importación, dañando mucho el aparato productivo nacional. En medio de descoloridos carteles chavistas, le preguntamos a los ciudadanos qué esperan en este año de elecciones presidenciales. Hacer el gobierno y lo demás se va por sí solo, porque es un país muy rico. No tenemos nada que envidiar a otro país, este es el país más rico. Que ojalá Dios ilumine la mente de ese gobernante,
porque de verdad que nos ha hecho mucho daño por 22 años. Y las consecuencias son que no tengo dos hijas fuera del país. Una clara realidad es que tenemos a Manuel Rosales de gobernador. La gente supo, aprovechó el momento de salir de lo que teníamos para entrar en este nuevo proceso. El mismo cambio que se está dando aquí en Maracaibo. ¿Qué ha cambiado? Por lo menos la vialidad, la iluminación. Eso es el impacto más grande. Todos en Venezuela añoran el país que fuimos, el de los grandes recursos, el más rico de Latinoamérica, y sin duda tiene con qué. Para 2024 sí estamos claros que el país necesita inyección de recursos, garantía económica para la inversión extranjera, y eso se logrará únicamente si tenemos un proceso electoral abierto, lo más transparente posible. Venezuela es el primer país con las mayores reservas petroleras y el octavo en gas del mundo, pero sin una política económica clara, sin una infraestructura moderna y sin conocimientos, su riqueza está sepultada.